Buenos días, tardes, noches, arenas, hoy ya que estamos en el primer capítulo de la serie SMP 172. Sí. Bueno, a ver, la cuestión es la siguiente. Han montado un pack de la 1.72 y bueno, lo han puesto en el server de, que tiene Elfco, ¿vale? Estamos ahora mismo 3, pero bueno, en el TS hay... Está Sintes, está en Barro también. Bueno, hay unos cuantos colegas. Hola, ya estoy por aquí, ya estoy grabando. Hola. En fin, bueno, pues aquí estamos liados. Y bueno, quería enseñaros un poquito el avance que he hecho. Bueno, tenemos ya la Meltery. Me estoy pegando aquí para automatizarla y tal, pero no sé yo. Está la cosa un poco complicada. Y la casa, pues no sé cómo continuarla, la verdad. Estos son Carpenter Blocks. Es con el chisel. La verdad que queda bien. Material como cobblestone, que salgan estos bloques así por to the face, pues la verdad que mola. ¿Para qué vamos a negarlo? Vale. Y eso, no sé cómo continuar, la verdad. Vale. La idea que tengo ahora es empezar, o sea, hacer un poquito del industrial. ¿Por qué? Bueno, pues no, arroba, no, no, no. Quiero hacer obsidiana, ¿vale? Para poder hacerme el pico de esto. Exacto, para poder ir al Nether y todo el rollo. Porque no me quiero gastar diamante. Más que nada porque no tengo diamante, entonces no me lo puedo gastar. Pero lo que pasa es que para hacer la water, las empty cells, necesito el metal former. Hol. Vale. Necesito el metal former. Y el metal former. Vale, bueno. Insulated cable. Bueno, esto no pasa nada. Vale, tampoco es que sea muy complicado. Vale. Bien, bien, bien. Y el toolbox, necesito bronce. Vale, el bronce, ahí es a donde vamos a tener un pequeño de problema. Bueno, decir que la generación de ores está un poquito broken. Un poquito solo. Bueno, anda, si eso es un poco, no vale nada. No, Elfco, un poquito, ¿no? Da un puto asco, lo miran, tío, estoy mirando ahora mismo. La verdad que está un poquito rota la esta, porque vamos a... Y bueno, estoy automatizando esto un poquito y básicamente es lo siguiente. Como ahora los transportes son bastante baratos, comparado con lo que era antes, pues nada, tengo este para hacer los bloques más rápido. Y luego este lo tengo por si queda algo aquí. Lo convierte en lingotes. Vale, ya tenemos aquí un poquito de materiales técnicos. Vale, a ver. Vamos a meter esto. Vamos a ver. Son. Creo que son 6. Creo. Para hacer bronce. Vale, eso por un lado. Ahora, vamos a hacernos el hammer. Vamos a hacernos. Vale. Entonces necesito hierro de aquí. Vamos a coger hierro de aquí también. Voy a necesitar cobre. Vale. Y ya está. A ver. Hostia, hace siglos, tío, que no empiezo por el industrial, macho. Pero siglos no, de NES One. Con eso de tener el thermal, no. A ver, esto por aquí. Ya necesito las... ¿Cúter, mira? Sí. Vale, que para editar metal plates, vale. Con lo cual ya tengo que darle tema. Esto aquí. Vamos a hacernos. Ah, muy bien. Bueno, y después de una caída muy épica, pues continuamos. A ver, que no me he hecho ni el hammer. Ay, qué bien va Minecraft, señor. Va demasiado bien. Sí, vamos a hacernos así, ya está. Toma por saco. Vale, cúter, por aquí, vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero vamos a hacernos un generador. Aunque sea uno pequeñito de estos chappers. Vale, esto, eso. Vale, esto por aquí. Mira, voy a hacer dos porque lo voy a necesitar. Baterías. Buah. Ya estamos con los crafteos de las baterías, que no van. Vale, sí. Vale, voy a necesitar. Tin. Pues el tin está jodido.
ver, esto está ya convertido todo. Vale, sobratín. ¿Sobratín? Sí, sobratín. Vamos a coger esto. Elfco, ¿Eh? dice Buzz que tiene una actualización del pack. Pues ahora no lo voy a meter ahora mismo. Sé que cuando puedas. Ya la tiene. Hay que Hombre. actualizar. No sé, pero ve si vas a preguntarle. Claro. Actualizaciones for the win. Vale, bronce. Vale, esto ya está claro. Vale, eso por ahí. Vale. Tin, 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 tin. No, esto no. Esto. Vale. Vamos a hacernos una de estas. Ahora esto lo cortamos. ¿Cómo se nota que está influido por el puto Gretet de mierda? Ah, hostia, espérate. Si yo no tengo Ruger. ¿What? Sí, pues así lo voy a empezar con el este por los cojones. Vale, déjame un segundillo porque creo que. A ver. Hacia allá. Creo que había un Ruger. Vale. Vamos a dormir. Sí, Yo te sí. la mina. Ah, muy rico. No sé yo si Amador podrá dormir. Yo puedo desbloquear si hace falta. Pues ya está. Hala, vale, vamos a ver. Yo juraría que por aquí había. Bueno, tengo un meteorito acá al lado, que ya he cogido el este. Lo que había dentro, pero bueno. Vale, pues nada, voy a ver si encuentro esto. Algún Ruber del señor Industrial. Que yo juraría que había por aquí, pero ahora que lo necesito, pues no lo encuentro. Ea. Bueno, continuamos por aquí. A ver, ya tengo dos samlings por aquí. Que lo vamos a hacer crecer, porque tengo bastante USCTs. Vale. Vale, eso por ahí. Esto lo voy a tirar, ¿no? Porque cada vez que entro me sale un puto libro del Tinkers. Eso para que no lo pierdas. Ya, pero tampoco hay que pasarse. No debería de cortarlo, pero como tengo bastante bombing, pues. Vale, a ver. Vale, tenemos aquí vale, 6 de sticky. Bien. Vale, con esto fundimos. Vale, y ya podemos continuar. Especial. Vale, a ver. Vale. Esto fuera. Ok. Y aquí esto. ¡Hala! Vale, a ver. Esto. Vale. Y ahora necesito. Necesito tin. Espera. Tin por aquí. Estos tin, sí. Vale, ahora esto se funde. Esto lo hace así, pum, y lo mete aquí. Vale. Vale, a ver. Sí, necesito ítem, tal. Vale. Vamos haciendo, por ejemplo, el. Esto está un poquito heavy. El tema del ratón, pero bueno. Hornete. Vamos. Lo bueno es que tengo un montón de lava debajo de casa. Un cojón y medio. Que hay millones de cuevas allá abajo. Yo no sé qué pasa.
La creación de mundo está horrible, tío. Está pero horriblemente horrible. Ya. Pero eso yo creo que es un bug del industrial, ¿eh? Porque ese ore, ese cobre y ese tin es del industrial. ¿De qué? Pero... Es de eso. El Pablo lo ha hecho buzo, así. Y Charles me pasa buzo. La verdad que el sistemilla este va bastante bien, lo único que es el tema de la de que si hubiera alguna forma de detectar lo que hay en el tanque y dependiendo de lo que hubiera, activara una de las dos levers. Pero es que no hay ninguna forma de detectar la cantidad que hay. Sí que hay una, sí que hay, porque yo lo he hecho con el este. Pero. Ah, mira, coño, me dan. Mola. Vale. Necesito redstone, tío. Redstone, OP. Tiriri. Vale. Esto. Esto. Y esto. Vale, ya tenemos un generador. Muy riquín. Vale, ahora. El Metal Former, vale. Y el Metal Former voy a necesitar un montón de esto. Y un montón de esto. Centrifuga extractor. LOL. Ah, mira, está el avance machine, LOL. Sí, sí que está así. Mola. Metal Forrest, vale, necesito 3. 3, vale. Y. Menos mal que el uranio tiene que ser medio raro. Bronce y ten casing, vale. Sí, es súper raro, ¿no? Sí, ya tengo casi los stacks. Ah, muy bien, especial. Joder. Con el puto lag, no. A ver. 4. 8. Voy a necesitar 10, si no recuerdo mal. Vale, y necesito. Esto lo voy a convertir. What? ¿En serio? La tengo que quemar para. En fin. Vale. Vamos a hacernos un par de cofres. Y esto lo ponemos así. Vale, tenemos dos tools de estas. Vale, hostia. Pam, 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 pam. Esto está jodido. Buah, tengo 6 rubber justo andando. Vaya tela. Vale, especial. Un esto. Yo creo que lo tengo todo. Esto. Sí, Metal Former, Yonki. Vale. Vamos a ponerlo aquí dentro de casa. Porque no quiero que me pete. Voy a ponerlo aquí. Mismamente. Esto quema, ¿no? Sí. Vale. Vale, a ver. Ahora necesito. Cell. Vale, tin en mode extruding. Vale, ¿y el extruding cuál es, tío? Rolling, cutting, extruding, vale. Ok. Vale, perfecto. Vamos a dormir. En teoría debería de... Vale. Perfecto. Vale, empty cell. Ok. Especial. Vamos a hacer más. Tin, 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 tin.
Ahí estamos. Vale, y ahora esto, en teoría, necesito agua. Hacia allá creo que hay agua, pero... Vale. A ver, voy a necesitar... 4 de agua. Vale. Y 5 de lava. Vale, que la lava la voy a coger de aquí abajo. Que hay un cojón. Pam, pam, pam. Au, 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 au. Tengo que arreglar la bajada esta, ¿eh? O sea... ¿Se puede ser más tonto? El creeper quemándose él solo en la lava. Vale. Y ahora en teoría... ¡Sí! Obsidiana. LOL. La que he tenido que liar, loco. ¡Ah, no! Vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya tenemos obsidiana sin haber utilizado diamante. Con lo cual, mola. Y ahora tengo que meter la obsidiana junto con ¿qué era? ¿5 de aluminio, nano? Para hacer el... Sí, ¿no? Y de cobre también, ¿no? Sí. No, creo que son 2 de cobre y 2 de obsidiana. Y 5 de esto. No tengo aluminio, nano. No puede ser, tío. ¿En serio? Vale, pues nada, dejarme que consiga aluminio. Vale, chicos. Bueno, pues nada. A ver. He hecho una cosa. Bueno, como estamos en multiplayer y tal, el señor Metin me ha... Me pasa que ha cambiado la frecuencia. Tenemos el teleporter, ¿vale? Y he ido a su casa. Y mirad lo que me ha dado. Me ha dado un pico de eficiencia 3. Así. Y 64 de Blaze Rod. Vamos a hacer en el siguiente capítulo. En este no, porque ya no me va a dar tiempo. Pero vamos a hacer un sistema de generación de energía bastante cheto, ¿vale? Que se lo he visto. Y la verdad es que me ha molado mucho. Y bueno, sé deciros que va a ser basado en Blaze Rod, ¿vale? Y también he pensado en... A ver, un segundo, espera un segundo. ¿Alguno tiene una... un crafting table? A ver. Por un casual. Loop. Creo que el único que puede tener las Metin, que es el único que ha ido al Kaelei Forest. Yo esto lo voy cogiendo. What? What? Aquí. Vale, a ver. Mi idea es hacer lo siguiente. Y es este pico, utilizarlo para poder conseguir, bueno, para picar y tal, ¿vale? Y quiero hacerme porque, a ver, los picos están bien, ¿vale? Porque hay picos bastante interesantes. Pero es que no me quiero hacer el pico del Tinkers. El pico que me quiero hacer, bueno, el pico, me voy a hacer el drill. Me voy a hacer el drill de industrial, que hace muchísimo tiempo que no me lo hago. Y ahora se puede encantar, ¿vale? Con iridio y tal. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Pero creo que se puede encantar la mesa de encantamiento, ¿vale? Y esto mola por eso, porque quita tierra y quita dirt a la vez. Sí, hay una herramienta del Tinkers que hace eso también, pero no sé, ¿vale? Vamos a hacer una cosa también. Y es... ¡Hala! Está cayendo en Valencia lo que no está escrito, loco. Está cayendo lo que no está escrito. Hola, ¿qué pacha, señor Metin? Gracias por el pico, por cierto. Que estoy terminando de grabar el capitulillo de ayer. Bien. El pico. Escucha, tú por un casual has ido a la... al Tally Forest, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tienes un crafting table por un casual?
¿Has conseguido? Hola. Hola. Metin se ha muerto. Ah, no. No está Metin. En fin. ¿Qué pasa, Kilok? ¿Cómo va? Vamos. Pues nada, que estoy terminando de grabar el capitulillo de hoy. No pasa nada. Estamos en multiplayer, es lo que hay. Nada, estaba diciendo que ayer Metin me dio un pico, tío, de eficiencia. De diamante. Ah, qué guay, eh. Sí, tío, porque je, macho, no sé. ¿De eficiencia o de fortuna? Eficiencia. Eficiencia 3. Qué fortuna, eh. Sí. Tiene de fortuna él, sí. Pero de momento esto. Y ahora me haré. A ver si consigo diamante, tío. Y me hago la mesa de encantamientos. Esta de. Del Enchanted Plus. ¿Enchanted Plus? ¿En serio? ¿Enchanted Plus? Sí, tío, está en Enchanted Plus. Hostia, estamos rotos, eh. Sí, demasiado. Sí, está el Enchanting Plus. Estoy rebasadísimo. Voy a ir al gimnasio, tengo el cuerpo hecho mal. Hola. Hola. Hola, Sintes, ¿qué pacha? Que estamos grabando. Sí, que estamos grabando él. Vamos a ver. Pues eso, lo que estaba comentando. Metin me dio el pico este de eficiencia. También vi el sistemilla de ese cheto que hay de Blaze para conseguir energía. Y la verdad que mola. ¿Sabéis cómo se llama la gasolinera esa que tiene Metin ahí en su casa, que no me acuerdo el nombre, para reparar las armas? TF2 Dispenser. TF2. TF, ¿no? Directamente. ¿Dispenser? Dispenser. Bueno, así. Si pones Dispenser, te sale, ¿eh? Vale, pero son diferentes colores. Da igual. ¿De qué color es el de Metin? No sé. Normal, diría yo. Igual. Vale, sí, vale. Tengo aquí el este con un dispenser y tal. Vale. Lo que pasa es que yo tengo un dropper que piqué, o sea, pico y me sale un dropper y dentro me sale el libro del sí, factorización sí. Y me quedo así. Sí. Hola. Vale. Hostia, pues sí que puedo hacerlo. Creo. No, yo tenía hilo, tío. A ver, está chetísimo, eh. Un poquito solo, para que vamos a. Pero creo que las herramientas del Tinkers no van, ¿eh? No, yo es que no voy a utilizar las herramientas del Tinkers. Voy a hacerme el drill del Industrial Nano, que hace siglos que no me lo hago. Bueno, yo es que me he hecho un pico bastante OP, entonces paso. Sí, no, a ver si te haces, si consigues el hacerte un pico de diamante y teniendo el este de poder repararlo, tampoco es que sea muy complicado. Dale usted. ¿Qué me falta? Ah, vale, esto no lo coge. Bien, ya tengo un dispenser, sí. El dispenser ese va bien para el Blood Magic, porque también te regenera la vida. ¿Qué me estás comentando? Sí. ¿Cómo que te regenera la vida? ¿También te da regeneración de vida? ¿En serio? No, no te da regeneración, pero te la regenera en sí más rápido. No jodas. ¿Qué me han dicho? Que no está un poco broken, un poquito... No. Vale. A ver, yo juraría que tenía Dirt. Pero si no tenemos Dirt, no hay problema. ¿Por qué? Porque en este mod hacemos así, lo convertimos en Gravel. Y de Gravel se transforma en Sand. Yeah, motherfuckers. Y ya está. ¿Has visto el ritual de Blood Magic del Nether? No. ¿Qué le pasa a eso? Es un cubo de lava. Ah, sí. También genera, sí. Lo que pasa es que gasta mucha sangre, tío, eso. Te haces el ritual de matar vacas, porque sí. Ya está. Es más fácil hacer el truco de. O sea, el de la energía de los Blaze Rod. Ya, pero. Es que puede ser algo diferente, tío. Yo voy a hacer lo del Blaze Rod. O sea, no tiene mayor misterio. A mí las cosas OP. No, ya lo sé. Ya. Pues ya está, tío. O sea, no hay más mystering. Vale. A ver. Esto por aquí, hacemos así, yoink, y no sale. Me cago en. ¿Por qué no sale? Ah, porque me falta redstone. Si no cogemos redstone es como si dijéramos que la abuela fuma y no estaba. Vale, ya está. Esto por aquí. Y nos ponemos una señora gasolinera haciendo honor a mi trabajo. Join. ¡Bien! Y esto básicamente es poner IRT y te repara el arma. ¡Y ya está! Y te quedas así. Vale. Así que voy a repararme la armadura. Que tengo una de oro aquí, demasiado OP. Ahí estamos. ¿De oro? Sí, me la conseguí en un cofre, creo, sí. Vale. Y ya tenemos aquí un pico arregladete y tal. Vale. La casa sigo sin saber cómo terminarla. El techo.
No me preguntéis por qué, pero no tengo ni puñetera idea de cómo terminarlo. Creo que la vamos a terminar antes de terminar el capítulo. A ver. Casi todo el mundo tiene problemas con el techo, tío. Sí, tío, yo no sé, es que no sé qué hacerle del puto techo. A ver, vamos a dejar esto. A ver. Pam, 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 pam. Yo tenía hecho. Juraría que tenía hecho el. ¿Dónde cojones tengo yo? Ah, amigo, aquí. Claro. Una pregunta, ¿el Chisel Mod también modifica la Sam? Nope. ¿Y la Sol y la Sansa? Y la Sansa, sí, creo que sí. Vale, triunfado. A ver. Es que no sé qué colores le molará esto, tío. Yo creo que voy a utilizar, a ver, el mismo bloque que he utilizado para esto. A ver. Sí, y tanto. Ya ves, con un puto bloque de cobblestone, tío, con el chisel mod creas un bloque que está todo guapo. Y ya está. ¿Puedo volver a hacer? No, esto no puedo hacer. No. Qué putada, tío. Oye, ¿por qué tengo? ¿Por qué oigo grillos, tío? ¿Grillos? Ah, pues. Creo que Metin te ha dejado un regalito del Twilight. Qué hijo de puta. ¿Dónde lo ha dejado, Nano? ¿A que lo ha dejado dentro de casa? No sé, pero me está mareando que flipas, ¿eh? Qué hijo de puta, ya me ha troleado ya en el primer capítulo, en serio. ¿Es el primer capítulo que grabas? Sí. ¿Qué hago, tío? ¿A qué coño? ¿Dónde coño me lo ha dejado, tío? O sea, cabrón. No sé. Entre paredes o algo, seguramente. ¿Entre paredes? O algo, no sé, es Metin, a saber. Pff, hijo de perra. En fin, nada, ya le castigaré, no te preocupes. En este server voy a hacer bastante de esto. Tranquilo, que le queda poco al Metin. Porque dice que, no, según él, no tiene dinero, pero se ha comprado un PC, ¿sabes? ¿Pero para qué? Ah, ya, que no, para pagar el este. Sí, el server. Coño, y lo tiene que pagar Metin, ¿en serio? Sí, no es ni admin ni añejo. Porque ahora los añejos los decidimos los administradores y Elfco a final de mes con los vídeos de Elfco. Si le han dado like y esto. Pues vale. Yo voy a seguir sin darlo, o sea que. Hijo puta. En fin. Vale, a ver, ahora yo creo que si hacemos esa madera arriba y luego lo terminamos con esto. Puede ser, a ver. Bueno, este pack lo ha hecho Booth y Booth le gustan las cosas OP, como a mí. No. Entonces vamos bien, ¿vale? En cambio, o sea, Elfco, tú mosqueado, tío, cuando buses el pack. Yep. Que no metas esto, que no sé qué. Ah, tío, pero que no, lo que no puede ser, Nano, es que te metas en un modpack, tío, en un servidor, para pasártelo bien y estés puteado por el puto Grented. O sea, por ejemplo, ¿sabes? Tío, que esté demasiado, tío. No. Pero, ¿sabes? ¿Sabes que en el otro servidor literalmente lo dijo así? El Grected lo pongo porque Metin y Sintes no la líen. ¿En serio? Y me quedo, ¿el qué? Sí. Y la liaron. Igual. Ya. O sea, que da igual. ¿Verdad? La liaron igual. Y lo más seguro que me haga de hacha. Lo más seguro que me haga la del Thorncraft. De herramienta. Lo tengo pensado más o menos, porque es que si no. Es que la de Antiques están bien, tío. Pero es que tampoco hay que pasarse, ¿no? O sea, porque es muy fácil esas armas. Y una vez que tienes esas armas, ya eres Dios, tío. ¿Cómo que dices? Yo las tengo todas, tío. Tú eres un puto enganchado de mierda. ¿Qué dices? Pero si ¿qué dices? Solamente estoy aquí de 7 de la mañana. Mentira, 7 a 7 de la noche. No, en serio. Y de 7 y de 7 a 7 del día siguiente estoy en el LOL. O sea, uf, una cosita de mierda. No duermo. No duermo. No duermo, soy un puto yo. Pero que me gusta dormir a mí. Sí, a mí también. Pero me tengo que levantar a las 5 de la mañana todos los días, esta semana. Qué mal, tío. Yo la semana que viene a las 8, tío. Cuidado, viene. Estoy acabado, estoy cansado todos los días un poquito. Lo bueno que me libro porque, como he aprobado todo al final. Yo no, yo lo he suspendido todo. Muy rico. Qué guay, tío. Muy rico. Leer. A
Vale, esto ya... Me ha salido un árbol de lo grande. ¿En serio, tío? Menos mal que las hojas desaparecen rápidamente. Ese mod es el fucking amo. O sea, mejor, tío. No sé qué mod es, pero vamos. El fucking amo, lo que yo te digo. Bueno, comentar cositas que he ido leyendo en Twitter y esas cosas. Como sabéis, la creadora del Red Power 2 ha vuelto a la comunidad. Y está en desarrollo el Red Power 3. De momento solamente tiene la generación de las esmeraldas y tal. Y las herramientas estas de quitar las hojas de los árboles. Pero, bien. Porque es un todo lo que sea contribuir a la comunidad. Y esa mujer, pues eso. Es la Fokinama. Es una de las creadoras del Minecraft Forge. Del cual, sí, es una de las creadoras. Junto con el creador del Buildcraft, el Lex Manos, etc. ¿Vale? Y es una de las fundadoras. Gracias a ella y tal, pues tenemos muchos mods. Muchos de los mods que hay hoy en día están basados en el Red Power. ¿Vale? Muchos. Muchas de las funciones que tenía el Red Power, el tema del filtrado y cosas así, sí, lo tenía el Buildcraft, pero lo tenía a nivel un poco más malo. ¿Vale? Y ahora pues está metido bien. A ver, si yo me acerco por aquí, esto se repara. Yep. ¿Sabes que tenemos un mod que se parece mucho al... Oye, se me acaba de reparar el arma del Tinkers. Sí, pero es un bug. Ah, vale, que parece que esté reparada, pero cuando la usan no. Vale, cierto, sí, cierto. Vale, a ver, tengo un stack y pico de madera. ¿Esto qué? Vamos a ver. Esto el problema va a ser... que lo hago así, pero luego la fuma. Vale, a ver. Vámonos por aquí. Esto lo voy a tener que hacer. A ver, si lo pongo así de lado. ¿What? Espera. Si le doy así, es como si no hiciéramos nada. Jaja, así sí. ¿Ves? Lo pones así de lado. Me encanta el Carpenter Block. O sea, sí, es que ya ves, no chaval. Tiene mayor misterio. No tiene mayor misterio. Esto, si lo pusieran en Minecraft Vanilla, no pasaba nada. Sí, pero... Espero, ¿no? Sí, claro. Sí. Ya, estaría bien que lo pusiesen, pero piensa que seguramente el creador del mod no le gustaría que lo pusiesen. Los caballos, por ejemplo, los caballos, el mismo creador del mod Critters, les ayudó con el modelado, ¿eh? Ya, pero no sé, tío, sería muy raro. Pero, por ejemplo, un mod que sí que deberían de poner es el Inventory Twix. Ese sí, ese no te digo que no. Pero no sé, tío. No es por nada, pero me está quedando una casita que vamos, que ni vamos. Yo qué. Sí, ok. Esto guapo, pero así como suena. ¿Sabes qué, Amador? ¿Qué? ¿Ya ha hecho el modeado o qué? ¿El suyo? Sí. Sí, dice que le tiene que pasar el A172. Pero creo que hay un mod que es el Blue Power o algo así. Ajá. No sé qué. Que es casi igual que el Red Power. Casi igual. Y está metido en el de esto. Ah, muy rico. Vale, pues yo creo que esto está bastante bien. Vamos a ver. ¿Qué tal queda esto? Pues yo creo que queda de puta madre. O sea, pero así. A lo random. Vale, esto lo que pasa es que... voy a quitar las escaleras. Estas técnicas que tengo aquí. Uy. Y voy a... Me cago en Metin 27 veces, nano. Que lo mato, o sea, directamente. Es que si no es Metin, creo que no ha sido nadie, porque... No, si es que el único que ha ido al California ha sido él. Ya, no hay más misterio. ¿Podéis dormir, pedazo de personas con patas? Sí. Estoy en la mina. Pues te sales. Salte, bueno, ¿no? No hace falta, duerme aquí. Vale, ahí estamos. Vamos a ver. Me falta coger una cosita por aquí. ¡Wow! ¡Sí! Vale. Lagacete de esos buenos. Todos guapos ahí. Vale, a ver. Vamos a coger esto. Yoink. A ver, vamos a terminar esta parte de aquí y terminamos el capítulo. Porque ya me he pasado 27 pueblos. ¿Cuánto llevo grabando? Pues así, calculando así por uno encima, unos 35 minutos. Más o menos. Bueno, está
Vale, ponemos esto aquí. Me encanta, tío. Es que estemos de la polla. Vale. Es que el techo, tío, no sé cómo hacerlo, loco. Es que no sé cómo hacerlo. Yo creo que voy a hacer los muros estos. Lo que pasa es que va a ser demasiado pequeño, tío. Pero bueno, aquí arriba puedo hacer la zona de estoraje, tío. Pero va a ser muy pequeño. Bueno, no pasa nada, porque siempre puedo hacer módulos para cada lado. Ya toma por culo. La bicicleta. Yep. Sí. Me cago en Metin. Pero así, como suena. Coño. Vale. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Voy a coger la Ruber. Quieto. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Vamos a coger la Ruber. Que esto. ¿What? ¿Cojo la Ruber y me entra náuseas? ¿What? ¿What? ¿En serio? ¿En serio? ¿Has empezado a utilizar el Blood Magic? ¿Que no? Ah, pues no sé. ¿Tengo náuseas? ¿What? Tío. En fin. Bueno, pues nada, chicos. Graba este modpack que está un poco loco. Un poquito así, no. Un poquito solo. No, piedad, está perfecto, tío. No, en verdad no. No puedes buscar castigos con la U, en D, es en la UCE. No, que hay más cosas que voy a hacer, pero como no que no puedes, sí que puedes mirar la U, ¿eh? ¿No? Bueno, pues sí, le damos a la U y se crashea el Minecraft. ¡Sí! Vale. ¡Bien! ¡Bien! Ha venido el señor élfico. Y nada, vamos a terminar el capitulillo porque ya llevamos un cojón y medio de tiempo. Y no puede no ser. Digas eso. No puede no ser eso. No puede ser eso porque me estoy quedando sin espacio de disco duro. En verdad, sí. Vale, pues nada, chicos. Si tenéis alguna idea de cómo terminar el techo de la casa, me lo dejáis en los comentarios. Y nada, espero que os guste la serie. Estamos más o menos lo mismo. Si queréis entrar en el servidor, sabéis que podéis entrar. Son 3 euritos al mes. Ponéis el contacto con él. ¿Tres y medio? ¿Tres y medio? ¿Tres y medio? Dos. Vale. Dos. Ah, dos y medio. ¡Quieto! Dos y medio. Vale. Bueno, dos y medio es que son tres, porque Piper hay que pagar también. O sea, vamos a ver. Intermediario. Bueno, son dos y medio. Bueno, vamos a ver. Tres pavos, nano. Redondeando para arriba para abajo. Tres pavos. Bueno, tres pavetes. Nada, os ponéis en contacto con Elfco, ¿vale? Y. O venís al TS. Elfco.es. No hay más. Y cuando estemos alguno de los dos, o preguntar a Sintes o Metin quién esté y tal. No, y ellos os dirán tú eres añejo a cumplir como un cabrón y punto. Es añejo, es administrador. Bueno, pues me da igual. Como si quieres ser el Fari, lo mismo es. Vale, pues nada, ponéis en contacto con los que estén aquí, que llevan así un poquito más tiempo que conozcáis y tal, por los vídeos y demás, que son los que normalmente suelen ser los más Los más locos y los que más tiempo están, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, me gustan favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Y yo me despido cogiendo a Ruber. Yoink. Si quiere caer, ha caído, la ha cogido. Sí. Vale, adiós.